todos. Qué contento estoy de que encima no solo ayer hayamos disfrutado de lo que disfrutamos, sino que hoy empezamos más temprano. Cuando pasan ese tipo de cosas, digo, uno se le llena el corazón. Yo les voy a proponer para hoy que hagamos un ejercicio de esos en que se puede aplicar la introducción teórica que hicimos ayer. Yo ayer traté de contarles, de modo aunque sea básico, que ahí podríamos decir que el texto literal de la Torá fuera una construcción hecha sobre la superficie de la Tierra y que hasta que uno no le cuentan que hay un entramado inmenso y complejo y maravilloso de túneles por debajo, uno no entiende cómo llegar de un lugar a otro porque no hay calles en esa ciudad. Entonces parece que uno se trancara todo el tiempo y uno no pudiera salir de casa. Una ciudad muy extraña. Hasta que uno le cuentan que en realidad hay un entramado de túneles fabuloso y que todo está conectado con todo y que en realidad no hay punto de la ciudad del cual no se pueda llegar a cualquier otro, y lo mejor, hay un mapa. Entonces, este entramado de túneles que tenemos adopta varias formulaciones distintas. Una de ellas es la que empezamos a ver ayer, que es la formulación numérica. Las matemáticas nos conectan todos los sentidos de la Torá en lo profundo del texto y nos llevan a hallar que a veces ideas que parecen inicialmente inconexas por completo y que no parece haber modo de atar a la una con la otra, de pronto en realidad son dos caras de la misma moneda, o de pronto son dos formas de decir lo mismo. Decíamos ayer que debemos tratar de vivir con el tiempo y que vivir con el tiempo es vivir al ritmo que vamos leyendo la Torá también. Entonces estamos en la Parashá Vayishlach, como empezamos ayer. Y empezamos a contar, ayer empezamos con contar cuando Jacob durmió sobre las piedras, etcétera, etcétera. Pasan muchos años y Jacob se apresta, ya se fue de la casa de Labán, de su suegro Labán. Mencionamos estos puntos ayer, y hay un momento en que Jacob se queda solo. Al anochecer, los ángeles que le acompañan llegan justo a la hora en que tienen que retirarse a elevar su canto en las alturas, y luego, como creo que ayer mencionamos también, se van a ir a ocuparse de Esaú y de sus hombres, y Jacob queda solo. En el momento en que queda solo, dice la Torá, estamos, para quien quiera revisarlo después, estamos en Bereshit, Génesis capítulo 32, verso 24, leo y traduzco, dice, Vaivater Yaakov levado, y Jacob quedó solo, Vaiavek ish imo ad alot hashachar, y luchó un hombre con él hasta alot hashachar. Shachar es la mañana. La plegaria de la mañana se llama Shaharit. Alot Shahar es cuando empieza a despuntar el sol, cuando empieza a subir el sol. Alot es el verbo la alot, que es subir. Cuando sube la mañana, cuando empieza a subir la luz del sol. Y sigue diciendo la Torá, Vayar ki lo yehol lo vayigab kafi rejo, y fue cuando el ángel se dio cuenta que no podía ya con Jacob y lo hirió donde pudo, en la pierna, la cadera, en realidad el muslo. Batecaja fiel de Jacob y le dislocó el muslo, probablemente el muslo de la cadera, desde Abcoimo, mientras luchaba con él. Y acá llegamos, en el verso 26 del capítulo 32, llegamos a donde les propongo que nos detengamos para intentar levantar vuelo desde aquí, para ver si podemos empezar a ver a dónde nos llevan los túneles que tienen una boca en este lugar. Porque dice nuestro sabio, dice el Maharal de Praga, ¿oyeron hablar del Maharal? Borges le dedicó un poema precioso. El golem. Su momento, fue el último que hizo un golem, nada menos. Un sabio cabalista de una magnitud inmensa. Y dice el Maharal de Praga, buenas tardes, bienvenidos. Dice el Maharal que los relatos que tenemos de los tres grandes patriarcas de Israel se corresponden con tres distintas etapas en la vida del pueblo de Israel y del mundo hasta el fin de los tiempos.
y que esta lucha del ángel, recordemos lo que decíamos ayer, este ángel es el ministro superior de Esaú, por consiguiente el ministro superior de toda la descendencia de Esaú. Sabemos que a partir de esta lucha de Jacob con este ángel, el hecho de que Jacob haya triunfado sobre el ángel y haya ocurrido todo lo que vamos a ver a continuación, en la profundidad del texto, eso es lo que ha determinado que el pueblo de Israel, pese a todas las veces que la descendencia de Esaú, que es tanto Edom como Amalek, nada menos, se hayan empeñado a lo largo de toda la historia en hacer desaparecer al pueblo de Israel de la faz del planeta, muchas veces lograron hacerle enorme daño al pueblo de Israel, pero solamente porque Jacob triunfó sobre el ángel este, derrotó al ángel este, no tienen permiso para exterminar de ningún modo por completo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le toca lo que le toca dentro de su ticún propio, dentro de su enmienda y rectificación propia, pero la descendencia de Esaú no tiene permiso, son los únicos que lo van a intentar, de realmente querer exterminar. Sí. Yo tengo duda, realmente, de Jacob al ángel. Sí. El ángel no lo deja cojo. Sí, pero el que lo vence es Jacob de todos modos. Tú habrás visto que a veces el que vence en una batalla vuelve medio maltrecho, pero el otro quedó peor. O sea, el otro no pudo hacer lo que tenía que hacer, eso es haber sido derrotado por un ángel. Ese ángel tenía la misión de acabar con Jacob, no de dejarlo cojo. Dejarlo cojo no le era muy útil. Está bien, arranqué. Compra un bastón en el Corte Inglés. Pero venció al ángel. Entonces ahora vamos a empezar a leer y nos vamos a ocupar, con ayuda de ayer en el próximo rato, en los próximos 3 o 4 versos apenas, que son fundamentales para comprender la historia del mundo en general. En el momento en que, de hecho, el momento en que el ángel logra dislocarle el muslo a Jacob, es después que se da cuenta, vayar kiloy ahol no, y vio que no podía con él. Entonces dijo, al menos lo voy a herir. Y ahí fue cuando le pegó en el muslo, pero no estaba ocupado en los muslos porque ahí no lo iba a matar. Ahí fue donde dijo, al menos lo voy a herir. Pero entonces Jacob lo atrapó, y dice el ángel, Vayomer shalheinina ki alah ha-shachar. Y entonces cuando se vio atrapado el ángel, y vio que empezaba a subir la luz de la mañana, le dijo a Jacob, envíame, suéltame, porque ha subido el shachar. Y cuando sube el shachar, los ángeles que de noche están aquí abajo, cuando sube el shachar es cuando tienen que ir a entonar su canto en lo alto. Así como antes había sucedido que los ángeles que habían estado de día aquí abajo, al caer la tarde, bienvenido, buenas tardes, al caer la tarde tenían que subir a entonar su canto bajo. Son distintos campamentos de ángeles que están trabajando todo el tiempo en ida y vuelta. Como vimos en la escalera, Olimbe y Ordimbo, los ángeles que suben y los ángeles que bajan, siempre es así. Y no son los mismos, naturalmente, los que están jugando en las escaleras mecánicas. Entonces dice el ángel, Yomer Shalheinina ki alah ha-shachar, envíame, suéltame, por favor, porque ha subido la mañana. Vayomer, y respondió Jacob, lo eshalachacha, no te voy a soltar, ki imberachtani, salvo que tú me bendigas. Es interesante, porque primero ya sabíamos que toda la lucha de este ángel, esto lo vimos ayer, era por las bendiciones que había recibido Jacob hace 33 años, 32 años, de su padre. Había recibido las bendiciones de la primogenitura y Esaú aún no se lo había perdonado, aunque 50 años antes Esaú le había vendido la primogenitura. No tenía ninguna cosa por la que protestar. De todos modos, Esaú aún no se lo perdonó, y antes de que Esaú llegara realmente con sus 400 hombres armados hasta los dientes a tratar de terminar con todo el campamento de Jacob, salía más barato y era más práctico intentar que el ángel de lo alto se ocupara de él, mucho más limpio, no hay que hacer más nada. Y entonces envió al ángel primero. Y ahí vimos ayer, y les dije ayer que tuvimos una conferencia entera de hace un par de días, acerca de lo que vivieron Esaú y sus hombres en el medio. Vivieron suficiente penuria durante esa noche como para que se les fueran las ganas de atacar a nadie en la mañana. Y nos encontramos en el enfrentamiento, ahora sí el enfrentamiento de verdad entre Jacob y el ángel. El ángel pide, suéltame que me tengo que ir, ya es de día, yo no puedo estar acá de día. Y Jacob le dice,
estás frito conmigo, no te suelto si no me bendices. Si no me bendices quiere decir dos cosas. En principio, ahora estamos todavía en la lectura literal. Si no me bendices quiere decir, primero que nada, si no reconoces, y por reconocer tú reconocerá a Esaú, que las bendiciones de la primogenitura que recibimos hace 30 y pico de años son mías. Y segundo, si tú no agregas brajá, si tú no agregas bendición sobre esas bendiciones, que al fin y al cabo viniste a atacarme. Entonces, yo les invito a concentrarnos primero en ese verso en particular, en esa primera parte del diálogo, y vamos a utilizar esa herramienta numérica que empezamos a vislumbrar ayer para ver qué asociaciones nos provee. De más está decir, pero digámoslo de todos modos, y es una observación importante, hay gente que juega con numerología de distintos tipos, en todo tipo de doctrinas y en todo tipo de cosas que no son doctrinas, sino formas de marketing y demás, se vende mucha numerología. En Sefarad se vende muchísima numerología. La numerología o los hallazgos numéricos en los escritos sagrados no son prueba de nada, son indicio. Y es un elemento fundamental, porque no es que toda cosa que uno vaya a encontrar en números viene a probar algo, ese algo esté de acuerdo o no con la Torah. Es exactamente al revés. A veces es tan vasto el laberinto que tenemos que recorrer que no tenemos otro modo que recorrerlo que no sea tomando atajos. Los números son atajos. Todos los números que alguien que de verdad está apegado a la Torah les vaya a brindar van a ser números que solamente prueban cosas que por un camino muchísimo más largo las estudiaríamos de todos modos. ¿Se entiende la idea? No es que innova por encima de la Torah o en contradicción a la Torah, de ninguna manera. Los números no nos autorizan a hacer eso. Entonces vamos a estudiar esta primera frase y vamos a ver en qué se nos convierte. Tenemos el verso entero, Vayomer Shalheini Kianah Shahar, y dijo el ángel, envíame porque ha subido el Shahar. Todo ese verso completo, o sea, ese medio verso completo, bueno, les voy a ahorrar por unos cuentas arduas ahora, yo ya las hice, tiene el valor numérico 1303. 1303 es un número que tiene cierta frecuencia dentro de la Torah, hay suficientes cosas. Les he rescatado algunas equivalencias que hacen muy al tema en el que estamos. Presten atención. A lo que le estamos buscando la equivalencia o la explicación, esa, y dijo el ángel, envíame, suéltame, porque ha subido la mañana. Y es interesante que esa frase equivalga numéricamente de modo exacto a algo que nos instruyen los sabios en el Talmud, que dice, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, siempre pongo al Creador ante mí. Siempre tengo al Creador ante mí. Y lo explican los exégetas como que siempre, primero que nada, tengo que ver todo a través del cristal, de la lente que me provee el Creador, pero incluso de un modo mucho más concreto, en toda situación que me requiere cierta tensión, cierto estado de alerta, pongo el nombre del Creador, el nombre sagrado de cuatro letras, me lo dibujo ante mis ojos. Y esa es una herramienta de defensa que tengo. Y así enseñan los mekubalim, los grandes iniciados a la Kabbalah. Entonces, caramba. ¿A qué le vamos a llamar en términos espirituales que subió el Shahar, que empezó a subir la luz de la mañana, la luz matinal? Eso es cuando subió la fe. Eso es cuando la existencia se torna más espiritual. Venimos de la noche oscura y queremos luz. En términos espirituales, que suba el Shahar es Shiviti Hashem Kenegdi Tamid. Es que yo me aferro al nombre de Kadosh Baruj Hu, al nombre del Creador, en toda situación porque sé que de él proviene todo. Es exacto. Y el ángel tiene que retornar a su matriz. Si el ángel está diciendo, suéltame porque aunque yo sea el ministro del Estado, yo en realidad soy una existencia puramente espiritual. Yo, Shiviti Hashem le grita a mí, yo siempre estoy aferrado al Creador. No soy como ustedes los hombres. Por eso es que debes soltarme, porque yo voy a volver a la fuente de lo sagrado. Ahora, hay una segunda cara para esto, porque esta parte parecería darle la razón al ángel, ¿no? A partir de, si el ángel es tan dulce y dice, fíjate, yo solo por apego al Creador quiero que me sueltes y mandarme a mudar de aquí sin condiciones tuyas, parecería que sería muy cruel ponerle condiciones para soltarlo y que se vaya.
Eso sería así si no nos encontráramos con que el mismo valor numérico, que otra vez viene a relacionarnos una cosa con otra, ese 1303 otra vez, es el valor numérico de un verso en el libro de los Proverbios, en el libro de Mishlei, capítulo 21, verso 13, que dice así, prestad atención, Atam oznomi zaakat baal, quien cierra sus oídos ante el gemido del necesitado, ante el gemido del sufriente, gam hui kra velo yane, también él llamará, también él clamará y no recibirá respuesta. Miren qué maravilla. A ver si no se entiende, por favor, frénenme porque estamos entrando en un concepto fundamental de la técnica de estudio. ¿Este texto a qué ha querido corresponder? ¿El último? Proverbios. Mishlei en hebreo. ¿Y el anterior era la Génesis 32? El verso original, vamos de vuelta, el verso original es del Génesis 32, 26. Ahora, ese texto original nos dice, la primera parte de ese verso nos dice, dice el ángel, envíame porque ha subido la mañana. Y nosotros encontramos dos equivalencias perfectas que son como un diálogo que se desarrolla dentro de ese reclamo del ángel. Dentro de ese reclamo del ángel encontramos que el ángel está diciendo, yo soy una existencia espiritual, Shiviti Hashem Lenedit Amin, yo siempre tengo al Creador ante mí. No hay ninguna razón para que tú puedas sostenerme atrapado. Tú eres un hombre y eres imperfecto. Yo soy una existencia espiritual y al fin y al cabo, incluso si vine a hacerte la guerra, yo fui enviado a hacerte la guerra. ¿Tú qué crees? ¿Que yo decido por mí mismo? Yo solamente pongo al Creador ante mí y hago lo que soy enviado a hacer. Y pareciera como que dentro del mismo verso aparece la otra frase que tiene el mismo valor numérico, que es un verso completo del libro de los Proverbios, que es la respuesta a lo primero. Ah, sucede que está muy bien lo que tú reclamas, pero el que cierra sus oídos, el que tapa sus oídos ante el gemido de quien necesita y ante el gemido de quien sufre, entonces él también le tocará llamar y no recibirá respuesta. ¿Y cuándo te aprovechaste tú para venir a atacar a Jacob? En el momento que Jacob quedó solo. Quedó solo, sabiéndose en peligro, preguntándose qué hacer, sabiendo que viene su hermano gemelo con 400 hombres para tratar de aplastar todo su campamento, no solo él. Y en ese momento fue cuando tú te apresuraste. Era el momento en que Jacob podía elevar su plegaria al Creador. En vez de elevar su plegaria, tú viniste a atacarlo con la intención de matarlo. Entonces ahora te toca a ti gritar, le está diciendo Jacob adentro de las propias palabras del ángel. ¿Se dan cuenta? Ahora te toca a ti gritar y me toca a mí no atender a tu grito. Es como nuestros sabios en la Gemara le llaman a esto midá keneged midá. Que todo en la Torá y todo en la vida de cada uno, solo hace falta mirar las cosas con la suficiente sutileza, es simétrico en términos de magnitud y de carácter. A veces uno se pregunta tal o cual cosa, ¿por qué a mí? Y si supiéramos entender el valor espiritual, la raíz de eso respecto de lo cual nos preguntamos ¿por qué a mí?, enseguida podríamos establecer una relación allá por dentro del entramado de túneles de la realidad, establecer una relación inmediata con algo que nos responde, ¿por qué a mí? Porque seguramente eso que en la superficie no comprendo por qué me toca, en la profundidad voy a identificar exactamente cómo fue que lo provoqué yo mismo. Solo que tengo que disponer el mapa de esa estructura de pensamiento para no incurrir en simetrías cerradas. Tenemos este primer diálogo entonces en la primera parte del pasuk, pero todavía podemos hacer otro ejercicio, porque esta primera parte del verso en realidad consta de dos partes. Dice Vayomer Shalheini Kiara Shahar, y dijo envíame porque subió el Shahar. Podemos dividirlo, y dijo envíame, coma, porque subió el Shahar. En realidad son dos partes de una frase. Entonces, otra cosa que hacemos cuando salimos a buscar esos túneles es buscar los pequeños túneles que unen a los túneles grandes, de alguna manera. Y nos encontramos con que podemos estudiar también cómo funciona la armonía entre las distintas partes de la frase que estamos analizando. Entonces, miren qué interesante lo que sucede acá. Vamos a ver otra faz del discurso del ángel. Dice, Vayomer Shalheini, y dijo el ángel, envíame, suéltame. Tiene valor numérico 655. Quien quiera empezar a agitar mariposas numéricas en la mente.
tiene valor 655. Hay un verso de los Salmos que tiene ese valor. Uno. No hay más. Un verso en los Salmos, y si la memoria no me falla, es el único verso en todo el Tanaj. Desde Génesis 1 hasta el final de las Crónicas, desde Bereshit hasta Divrei Hayamim, que tiene ese valor. Obviamente ese verso tiene que venir a decirnos algo aquí. Y dice, leo y traduzco, Tob lachasot b'Hashem mitoach b'Adam. Es mejor confiar en Hashem que descansarse o confiarse en el hombre. Entonces, el ángel está diciendo, Vayomer Shalheini, y dijo, envíame, y dijo, suéltame. Y está diciendo algo así como, ¿qué provecho vas a tomar tú? ¿Qué provecho vas a recibir de atraparme a mí? ¿Qué provecho vas a recibir de confiarte en hombres o de preocuparte porque tu hermano viene con hombres? Ni yo, ni los hombres que vienen con tu hermano, ni nada. De lo único que te tienes que preocupar tú es de creer en el Creador y apoyarte en Él y confiar en Él y de ninguna manera confiarte a los hombres ni a nada que esté en el medio. Se le está dando una frase liberadora en realidad. Le está pidiendo ser liberado, pero le está diciendo, si tú me liberas a mí, te estarás liberando a ti mismo también. Se entiende que es toda una discusión lo que hay dentro de cuatro palabras que en cualquier otro idioma sería virtualmente imposible. Y claro, ustedes aún no, vosotros no os habéis aventurado demasiado largamente aún dentro del mundo de los secretos en la Torah. Pero cuando uno lleva largos años navegando en esas aguas, a uno ya no hay duda posible que le pueda caber acerca de la perfección matemática de la Torah. De modo que jamás puede ser mera coincidencia que pase algo así. Y si ustedes se dan cuenta, podríamos estar ordenando estas frases que estamos diciendo todas a partir de la misma frase, podríamos estar elaborándolas a modo de un diálogo. ¿Se nota eso? Realmente, podríamos estar redactando un diálogo que tiene lugar en los entresijos de esa única frase. Está diciendo el ángel, Dobla hasot b'Hashem miftoach b'Adam. No te preocupes por nada que esté más abajo, yo que soy ángel te lo digo. Es mejor confiarte en Hashem y apoyarte en Hashem solamente y que los hombres hagan lo que quieran. No hay nada que confiarte en los hombres. No tienes nada que esperar de ellos. Pero por si eso no fuera suficiente, en ese Vayomer Shalheini, en ese y dijo, envíame, suéltame, se esconden otras tres expresiones pequeñas y presten atención. Son como perlas que vienen a adornar el diálogo que estamos construyendo. La primera, sorprendentemente, es la expresión HaKadosh Baruj Hu. HaKadosh Baruj Hu es la expresión que utilizamos en hebreo para decir el sagrado bendito es. Es como nos referimos al Creador cuando nos referimos a su facultad de darnos a nosotros. Es el principal apodo del Creador en su aspecto de alimentador de la creación. HaKadosh Baruj Hu. Es una expresión que sintetiza el mismo concepto que acabamos de decir recién. Pero recién lo dijimos con una frase entera y ahora resulta que la expresión puntual que utilizamos para apelar no tiene el mismo valor numérico que la frase entera que la describe. ¿Se entiende o voy muy rápido? ¿No se entiende o no voy muy rápido? Se entiende y se escapa. Se entiende y se escapa. Bueno, después estará el video disponible. Todo fue. Estas cosas en general no son ustedes, también yo digo, no se estudian una sola vez. Este tipo de temáticas se entiende en el repaso y uno va descubriendo aguas más profundas y más profundas y más profundas. Yo lo que estoy tratando de regalarles, dado la premura y el poco tiempo que disponemos, y ya mañana yo voy a estar en un avión rumbo a casa, si Dios quiere, estoy tratando de regalarles la estructura. Estoy tratando de compartir con vosotros el enamoramiento mío personal respecto del conocimiento que abre las puertas de todo. En definitiva es eso. Porque no es que vayáis a poder iros de aquí hoy con conocimiento suficiente para algo. No es esa la idea. Pero la idea es una puerta abierta. Es una puerta abierta nueva por la cual es espiritual íntimamente gozoso caminar. Y a cada momento uno puede hallar perlas nuevas y joyas y gemas maravillosas que te iluminan el camino y la vida. O sea, yo me voy a conformar, incluso si observo que una o dos personas aquí
aunque sea se han enamorado de la idea al final, de que es posible realmente, ¿ustedes se dan cuenta qué idea? Todo lo podemos hallar adentro de un único libro. Todas esas bibliotecas enormes, en realidad, todo está dentro de un único libro. Y más aún, enseñan nuestros sabios en distintas partes, Rabbi Nachman, Rabbi Moshe ben Nachman, el Rambam, conocido como Nachmanides, demostró en un libro fascinante que escribió, que todas las 613 mitzvot, los 613 preceptos de la Torah, son deducibles de los 10 mandamientos, del texto de los 10 mandamientos. Pero no solo del texto de los 10 mandamientos, también son deducibles de la primera palabra del primero de los mandamientos, que es Anojí, yo. Yo soy tu Dios, Elohim de tus padres, etc. De esa palabra es posible deducir, y él lo hace, lo demuestra, a lo largo de un libro que es fascinante por completo, demuestra que de esa palabra él puede extraer absolutamente los 613 mitzvot. Hay otros ramanim, grandes iniciados a la Kabbalah, que han demostrado que con solo la palabra Bereshit, en el principio o con el principio, o sea, la primera palabra de toda la Torah, basta para poder extraer de ella la Torah entera. También eso hay. Y hay demostraciones fabulosas acerca de todo lo que se puede hacer con cada una de todas las permutaciones posibles de la palabra Bereshit, que tiene 6 letras, y todas ellas distintas. No hay nada que sea imposible extraer solo de él. Entonces, el mecanismo que estamos compartiendo en este momento, el mecanismo de los números a nivel de gematria, hay otros mecanismos también numéricos, ustedes lo habréis oído nombrar, como alguien por aquí que me preguntó ayer por los códigos de la Biblia, los códigos ocultos de la Biblia, que es un mecanismo de salteo, donde se hallan también cosas absolutamente inconcebibles si uno carece de fe. Pero uno elige una letra desde la que empezar y empieza a contar siempre la misma cantidad de letras y salteando. O sea, elijo la letra número 26 a partir de la primera, la letra número 26 a partir de la segunda, la 26 a partir de la tercera, etc. Y de acuerdo a la idiosincrasia de la razón que elijo, ese número que elijo, que cada número tiene algo que decirnos, se encuentran significados sorprendentes, pero niveles increíbles. Hay una parte de la Torah, la parte de la Torah donde se habla de la agresión de Amalek, cuando Amalek sale a tratar de exterminar al pueblo de Israel sin razón alguna, en realidad. Y al final de esa parashá aparece la orden de exterminar a Amalek, porque es símbolo de todo mal, con cálculos muy sencillos y con razones numéricas muy bajas, o sea, todo muy concentrado en un texto muy pequeño, aparecen, entre tantas otras cosas, los nombres de los 5 máximos dirigentes del Tercer Reich. Los 5 nombres que empiezan con H, Hitler, Himmler, Hess, me faltan 2. Bueno, los 5 aparecen allí, todos con la misma razón numérica, es pavoroso. Si uno sabe lo que busca y sabe buscar, está realmente todo, hacia atrás y hacia adelante. No hay nada que buscar en otro lado. Pero realmente no hay nada que buscar en otro lado, es impresionante. ¿Usted qué quiere? ¿Química? Mucha más química que lo que saben los químicos de hoy. ¿Biología? ¿Quiere la historia? Hay que sentarse a estudiar. Newton sabía mucho a partir de los mismos libros que estudio yo. Y literalmente. Y la teoría combinatoria fundamental en las matemáticas empieza en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, atribuido a Abraham Avinu. Y atribuido muy con mucha justicia a Abraham. De modo que no hay nada nuevo bajo el sol. Ese es uno de los problemas de las traducciones. En general, todo el libro de Kohelet, ahora que dije no hay nada nuevo bajo el sol, me van a perdonar la digresión, pero el libro de Kohelet, llamado el Eclesiastés, tiene un grave problema con sus traducciones. Hay mucha gente que cree que los judíos somos escépticos o pesimistas a partir de que el Eclesiastés es traducido como que casi que no valiera la pena hacer nada sobre la faz de la tierra. Y si alguien oyó nombrar una frase que se dice poco, que dice traductores, traditores, si eso es verdad en general, nunca es tan cierto como dentro del libro de Kohelet, el Eclesiastés, que dice exactamente todo lo opuesto. Esa frase inicial que empieza diciendo vanidad de vanidades, todo es vano, nunca fue escrita por el rey Shlomo, por el rey Kohelet, autor del Eclesiastés. Le dice Hebel a Abalim. Y la palabra Hebel
que el traductor ha traducido por vano, la ha traducido por vano porque es algo inasible, porque Hebel es el aliento. Pero caramba, va a sonar distinto si yo te digo aliento de los alientos, hálito de los hálitos. Es precisamente lo que vivifica. Todo es hálito vital a ese punto. Y después dice el rey Shlomo, porque, y dice realmente, nada nuevo hay bajo el sol. Entonces la civilización occidental ha aprendido de eso, que todo es un eterno retorno y que no queda esperanza. Y en realidad, pero inmediatamente, la primer exégesis a ese verso advierte, nos está diciendo el rey Shlomo en su infinita sabiduría, que lo nuevo de verdad viene de por encima del sol. Eso es lo que nos está diciendo, no que no hay nuevo. Y del mismo modo, digo, no quiero abundar exactamente en eso porque tenemos muchos videos grabados sobre eso ahí. Tratamos de no repetirnos mucho, pero si ustedes van y miran, vamos a encontrar que, por ejemplo, hoy día los científicos están empezando a descubrir, pese a que hay una movida muy grande con el tema del agua en todo el mundo, la gente tiene mucho miedo, pero los científicos recién están empezando a darse cuenta. Todo empezó con un accidente muy fuerte, yo para recordar números me cuesta, pero una catástrofe muy grande en algún punto de Siberia o algo así a inicios del siglo, en la cual cayó un objeto muy grande que vino del espacio y resulta que dejó un agujero, pero no quedaron rastros del objeto. Los científicos se preocuparon muchísimo, ¿qué pasó con esto? Y lo que había pasado era que lo que había caído era un enorme meteorito compuesto básicamente de agua, hielo y nieve. Y los científicos hoy día están empezando a darse por enterados de que en realidad, más allá de que tenemos que empezar a vivir mejor y que la humanidad tiene que empezar a ser un poco más limpia, etc., la gran fuente del agua que nos mantiene vivos en este planeta no tiene nada que ver con aquel dibujo de los ecosistemas cerrados que nos enseñaban en la escuela. Del agua que se evapora y vuelve a llover y entra a la tierra y nos comemos las plantitas y... Pero no tiene nada que ver con eso. Llegan miles de millones de toneladas de agua todo el tiempo. Caen en forma de meteoritos que caen en distintas partes y se fragmentan en la atmósfera, etc. Y vienen del espacio exterior. Y la mayor parte de los meteoros en general, el espacio exterior y los grandes cometas, que son moles muchísimo más grandes que el planeta nuestro incluso, están compuestos fundamentalmente de agua y lo que llaman agua-nieve. Y se derritan al entrar en la atmósfera y entonces llueve. Pero no es el agüita que salió del océano y volvió para arriba y otra vez volvió y inventó las plantitas. No, con ese agua no llegaríamos a ningún lado. Miles y miles y miles de toneladas de agua entran así a la atmósfera de modo permanente. Y como eso digo, podríamos dar una cantidad de ejemplos más. Les voy a decir muy cortito uno que es mi favorito en realidad, porque muestra cómo fue la evolución del pensamiento en el mundo toraico de un lado y en occidente del otro. Ustedes saben que una generación muy importante de los grandes sabios de la Grecia antigua, que de algún modo moldearon el pensamiento occidental de hoy, fueron contemporáneos de los sabios del Talmud. Y sería erróneo creer que no estaban comunicados entre ellos. Se hacían consultas, se intercambiaban. Sobre todo los griegos consultaban a los sabios del Talmud. Debe ser decir. Y ahora van a entender por qué. Y aprendían el idioma, por eso en aquella época fue que se pergeñó el alfabeto griego. Dijeron, ¿cómo dijeron Aleph? Bueno, Alfa. ¿Qué tienen ustedes después? Bet. Bueno, Beta, creemos, ¿no? ¿Tienen una Gimel? Gamma. Dalet, Delta. Y así sucesivamente. Pero en muchas cuestiones puntuales de conocimiento científico, la diferencia en el camino es mucho más notoria. En aquella época los griegos no tenían... No contaban, creo que hoy tampoco, pero no contaban con grandes telescopios, ni con naves espaciales, ni nada por el estilo. Entonces, cuando querían saber cuántos cuerpos celestes estaban colgados de esa suerte de cúpula que ellos intuían sobre nosotros, y que se podía ver de todo el plato terrestre, que como ustedes recordarán probablemente, para ellos el plato terrestre estaba apoyado sobre los lomos de... cuatro elefantes que estaban parados sobre una tortuga inmensa que nadaba en un océano infinito. ¿Tenían una imaginación ese tipo? Ahora, cuando ellos querían saber cuántos cuerpos celestes había,
utilizaban una técnica sumamente empírica que consistía en salir a la calle, si había tal cosa, por la noche, luces eléctricas no había, la atmósfera estaba menos contaminada, se paraban y contaban. Empírica. Sí, empírica. Más empírico que eso no hay. Técnica de laboratorio. De modo que ellos tenían una conclusión certera y que la consideraban el final del camino, y está en los escritos antiguos de la Iglesia, que indicaba que alrededor, por encima de nuestra cúpula, más o menos colgado de nuestra cúpula, como se puede un plafón en el techo de su casa, había unos 5.000 objetos luminosos, de tamaño más o menos incierto. Por aquellos mismos tiempos, y no voy a decir el número exacto, siempre lo digo, números exactos tendría que tenerlos adelante, pero siempre voy a decir aproximado. Por aquellos mismos tiempos se escribía en el Tratado de Rosh Hashaná, en el Talmud de Babilonia, que, más allá de que por supuesto que la Tierra no es un buen plato, ya se sabía, estaba escrito en el Zohar, ya hacía unos 1000 años en aquel entonces, que la Tierra era redonda y que había sistemas de circulación y de rotación y de traslación y las órbitas y todo eso. Pero más allá de eso, en esos días se estaba escribiendo con una descripción maravillosa, si no me equivoco está en la tercera conferencia que hicimos en el siglo pasado en Barcelona, o sea, no el próximo DVD de esa colección, sino el siguiente. Ahí sí, nos llevamos todos los números como debíamos. Pero decían que la cifra era algo así como 10 a la 21ava potencia. Y los griegos, que no se les pasaba por la cabeza que tuviera sentido pensar en números de esa magnitud en absoluto, se reían mucho de los judíos. Para hacerlo muy corto, les voy a decir que hoy día las distancias se han acortado un poquito. Los dos grandes líderes en el mundo en términos de observatorios y de llevar este tipo de cuentas son la NASA y el National Observatory de Australia. Y en este momento ambos tienen diferencias mínimas, pero mínimas. Creo que uno habla de 10 a la 23 y el otro de 10 a la 20 más algo, 10 a la 19, una cosa así. Pero no diferencias mínimas con lo que nosotros decimos ahora. No, no. Diferencias mínimas con lo que decíamos hace 2.500 años. Ya desde entonces. Y lo sabíamos, pero no lo sabíamos por tener telescopios. Lo sabíamos porque está en la Torá. Y está en la Torá. Y si uno sabe desmenuzar el conocimiento y uno conoce los códigos que hay que aplicar para entender de verdad lo que está escrito en la Torá, entonces uno se encuentra con que, por ejemplo, un relato que dice y este tipo fue atacado por otro y lucharon toda la noche y el otro le dijo suéltame, bueno, de pronto ahí hay secretos inmensos del firmamento y de la tierra y de la creación toda que están solo esperando que nosotros atrevamos a buscarlos para comprender de verdad qué estamos haciendo aquí. Porque fijaos, digo, a una ciencia que un día dice que hay 5.000 luciérnagas colgadas del techo y al día siguiente dice, ah no, los judíos tenían razón hace 2.000 años y tantas cosas por el estilo. A mí no me parece una ciencia muy creíble. Tienen un problema. Siempre se están desdiciendo de lo que dijeron 15 minutos antes. Y nosotros trabajamos con una ciencia revelada que ellos se han encargado de demostrar que es verdadera. ¿Se entiende? Entonces, por eso estamos tratando de jugar un poco con números juntos hoy. Entonces vamos a seguir adelante. Y tenemos entonces que Vayomer Shalcheini y dijo, envíame. En esa frase le está diciendo Tov lahasot b'Hashem miptoach b'Adam. Es mejor que confíes solamente en el Creador y no en los hombres. Pero también le está diciendo directamente la expresión que sintetiza eso. HaKadosh Baruj Hu, el Sagrado Bendito es. No tienes más nada que mirar para ningún otro lado. Y yo te lo reconozco eso ahora, porque yo soy un ángel y vine para matarte. Y ahora que me venciste, tengo que decirte, todo es por mérito de tu apego en lo alto. Si no, no podrías. Y también es igual a una expresión que hemos leído dos secciones atrás en la Torá, cuando llega Eliezer, el siervo de Abraham, y trae consigo a Rivka, a Rebeca, para que contraiga matrimonio con Yitzhak, y tienen cierta diferencia de edad uno con el otro, porque Rivka en ese momento tiene 3 años y Jacob tiene 40. Entonces van a demorar un tiempo en poder consumar el matrimonio. Y entonces llega Eliezer y Yitzhak los ve venir. Y dice la Torah, Vayetze Yitzhak lasuach basadeh. Y salió Yitzhak a
conversar en el campo. Y explica Rashi, el mayor exégeta occitano encima, el mayor exégeta de la Torah, explica, ese la suaj basade, ese conversar en el campo, es elevar plegaria. Yitzhak salió a elevar su plegaria por la tarde. Vayaret hagmalim, entonces vio los camellos. La suaj basade, conversar en el campo, que es la primera expresión referida a plegaria propiamente dicha en la Torah, equivale a Vayomer Shalheini también. Lo está mandando a elevar la plegaria que elevaba su padre. Lo está mandando a agarrarse de su raíz y enfocar toda su mirada y enfocar todo su deseo y enfocar todos sus ruegos directamente hacia lo alto. Sin referirse, se dan cuenta que cada expresión que agrego es solamente un decorado, un detalle extra al mismo contexto. Y son todos el mismo valor numérico. Está puesto ahí especialmente para que lo descubramos porque rompe los ojos. El mismo valor numérico es como el hilo que va pasando por dentro de las cuentas para permitirnos tejer un collar entero que tiene un significado inmenso que de ningún otro modo podríamos hallar. Y por último, equivale también a la expresión tzadikei emet, los hombres justos apegados a la verdad. ¿Qué más quieren que les diga? Terminamos con esta primera mitad, Vayomer Shalheini, y dijo el enviado, envíame, suéltame, dijo el ángel, suéltame. ¿Hemos entendido qué es lo que le quiso decir? ¿Sí? Y entonces, agrega el ángel, ¿por qué me tienes que soltar? Ki alah ashahar. Ki alah ashahar, porque subió, porque se está elevando la luz. Y el que está hablando es un ángel, no está hablando de cosas físicas. No está diciendo, nos acaban de conectar tubo de luz, entonces tienes que soltarle. Está diciendo que Alá Shahar, que vale en términos numéricos 648, igual que la expresión Yesod Dor Mashiach, el fundamento de la generación del Mashiach. Mashiach es el Mesías, ¿se entiende? ¿Qué es el fundamento de la generación del Mashiach? Hace un rato dijimos, cuando leímos el verso entero, ¿se acuerdan? Dijimos que Alá Shahar, yo les dije que Alá Shahar es que son los albores de la redención, son los albores de la espiritualidad, de la luz de la espiritualidad, de la luz de una verdad que se eleva. Eso es redención. Y hace un rato vimos que el Maharal dice que esta lucha de Yaakov con el ángel prefigura el fin de los tiempos, lo que va a pasar hasta el final. Y que de hecho todo lo que vive Yaakov a lo largo de estas dos secciones de la Torah, la de la semana pasada, que la comentamos brevemente ayer, y la de esta semana, todo eso prefigura nuestro tiempo, la generación del Mesías. Y eso está escondido en Ki Alah Shahar. Porque sube el Shahar, porque se eleva la luz, porque llega el momento de la redención, porque está amaneciendo. Como cantaban los exiliados de la izquierda latinoamericana por toda Europa en los años 70, usaban muchísimas frases de ese tipo. El sol está subiendo, es momento de la revolución, va a llegar el momento de liberarnos. Ese tipo de metáfora ha acompañado a la humanidad desde siempre. Pero acá nos encontramos en números. Ki alah ashahar, porque ha subido la luz, la luminaria se eleva, ya está, se termina la mentira, la verdad se va a hacer evidente, tiene el mismo valor numérico que el fundamento, la piedra fundamental. Acá, esto es la semilla de la generación del Mashiach, que pasó todo lo que pasó, somos nosotros. Ellos empezaron un ciclo que está culminando en la generación nuestra, como vimos ayer acerca de algunas de las señales que indican que somos nosotros. Le dice entonces, Vayomer Shalheini na, Shalheini ki alah ashahar, y le responde Yaakov en la segunda parte del mismo verso todavía, solo vimos medio verso hasta ahora, y le dice Yaakov, Vayomer lo eshlachaha ki im berachtani. No te enviaré, no te soltaré, no te liberaré, si tú no me bendices. Y ahí hemos dicho ya que dicen los exégetas que se refiere a dos cosas distintas. Y esto todavía antes de entrar en los números. Primero, reconoce tú, para que Esav reconozca luego sobre la faz de la tierra, que las bendiciones que yo recibí realmente son mías, y que nadie vuelva a protestar sobre ello. Y segundo, agrega bendición sobre esas bendiciones. Entonces vamos a mirar si los números corroboran lo que estamos tratando de entender
o si nos agregan algo. Porque en general somos un poco cerrados, nos cuesta entender de una frase tan sencilla, entender realmente significados profundos. También un ángel te dijo que lo liberes, tú estás en posición de fuerza, le pones condiciones. Pero cuando estamos hablando de seres paradigmáticos como estos, el sentido tiene que ser un poco más trascendental, tiene que llegar hasta nosotros. Entonces, dice, Vayomer Losh Lehachakim Berachtani, y dijo Jacob entonces, no te liberaré si no me bendices. Prestad atención porque acá vamos a hacer una sopa de letras y de números un poco más espesa que la previa. Este semiverso entero tiene valor numérico 1400. Cuando hay números redondos, para empezar, a algunos siempre le llaman la atención, porque no es fácil que haya números redondos. Digo, tenemos 10 letras que son los números del 1 al 10. Para llegar a un número redondo con dos ceros al final, ya tiene un simbolismo importante en sí mismo. 1400, por lo pronto, es 50 veces 28. ¿No? Sí, me pueden creer. Es 50 veces 28. 28 se escribe en hebreo con la letra Kaf y la letra Het. La letra Kaf vale 20, la letra Het vale 8. Y juntas se leen como la palabra Koaj. Koaj es fuerza, es potencia. Esto es el 28. Ahora dijimos que lo tenemos que multiplicar el 28 por 50 para obtener 1400. 50 en la Torá siempre significa lo mismo, gracias a Dios. La Biná, que es el entendimiento, hemos dicho que la Jojmá es analógica, el hemisferio cerebral derecho. Lo que les estoy contando ahora está escrito, consignado por escrito la primera vez, si no me equivoco, en el libro del Zohar, que tiene 2500 años acaso. Y gracias a Dios, la medicina moderna lo sabe desde los años 40, 50, el siglo que terminó. Entonces, nosotros sabemos que la Jojmá al lado derecho es analógico. Y al ser analógico quiere decir que piensa deductivamente. Piensa las cosas como un todo. Y le entrega ese todo a la Biná. La Biná es analítica. Naturalmente, este es masculino y este es femenino. Entonces, el polo masculino le entrega algo muy chiquito, entero y compacto al polo femenino. Y el polo femenino, de pronto, con eso construye un edificio entero o me da un bebé en mis manos, como me sucedió, gracias a Dios, hace 5 semanas. Gracias. Pero es maravilloso, porque lo mismo que estudiamos en el Zohar, que ocurre a nivel de la mente y a nivel del espíritu, es exactamente lo mismo que ocurre a nivel del cuerpo. Es exactamente así. El polo masculino y el polo femenino se relacionan del mismo modo en el mundo celestial que a flor de tierra. Entonces, aprendemos que la Biná, el lado izquierdo, el entendimiento, tiene 50 puertas. Hay 50 puertas por las que es posible acceder allí. Entonces, cuando tenemos toda la potencia de lo sagrado multiplicada por las 50 puertas de la Biná, tenemos el entendimiento completo capaz de actuar. O sea, el entendimiento completo con capacidad de reinar realmente sobre todo, de manifestarse, tiene toda la potencia. Entonces tenemos Vayomer Loesh Lehachakim Berachtani. Entonces tenemos un hombre que es capaz de ponerle condiciones a un ángel y decirle, si tú no me bendices, por más ángel que seas, yo sé que en este instante yo reino sobre ti, aunque yo soy hombre, porque yo tengo la potencia multiplicada por la Biná entera. Quiere decir que yo ya he comprendido todo, yo soy un hombre sabio, soy un hombre sagrado. Y en este instante, al vencerte a ti en batalla, me ha sido dada también la potencia. Se multiplican entre ambas, no tienes opción, solo vas a poder bendecirme. Si no, no vas a poder cumplir con tu misión. Pero eso es el principio, además. Porque 1400 también es el valor de un verso del Génesis. Y mirad de qué verso del Génesis. Dijimos recién, y estábamos estudiando el nivel literal del texto, cuando lo dijimos. Dijimos recién que se refería, cuando dice salvo que me bendigas, se refería a dos cosas distintas, ¿se acuerdan? Primero, que me reconozcas que las bendiciones de papá son mías, y segundo, que me agregues bendición. Y miren a qué verso nos lleva esto exactamente con el mismo valor.
verso que está en Bereshit, en Génesis 12:2, que dice, leo y traduzco, de Eshale Goy Gadol, y te haré un gran pueblo, va a Barejeja, y te bendeciré, va a Gadla Shmeja, y engrandeceré tu nombre, veheye Braja, y sé de ser, te doy la orden de que seas Braja, sé bendición. ¿Quién le dice esto a quién? Le dice el creador a Abraham, antes de cambiarle el nombre, cuando no se llama Abraham todavía, sino solo Abraham. Es la primera bendición de la primer simiente del pueblo de Israel. El primer origen del pueblo de Israel está en esta bendición. Entonces, mira, yo estaba reclamando apenas, si tú crees que yo estoy reclamando solamente las bendiciones del papá, o las bendiciones del abuelo, estás equivocado. Yo quiero que tú, acá, ángel enviado de lo alto, para vencer en mí, que tú aquí evoques y renueves la bendición que el Creador le dio a mi abuelo Abraham. Eso es lo que está exigiendo. Y, de vuelta, no vamos a encontrar 200 versos en la Torá que tengan valor numérico 1400. No, este. ¿Se entiende? Es así de preciso. Es un viaje de una precisión impresionante. Y está todo oculto aquí dentro. De Eshale Goy Gadol, y te convertiré entonces en un gran pueblo. Va a Barejeja, y te bendeciré. Dos bendiciones. De Eshale Goy Gadol, y te haré un gran pueblo. Va a Barejeja, te bendeciré. Va a Gadla Shmeja, y engrandeceré tu nombre. Y lo último, que es una orden, es una bendición en sí misma. Y sé bendición. Bueno, una de las cosas que hicimos con la mitad anterior del verso, podemos repetirla porque tenemos una equivalencia repartible en cuatro partes. Tenemos cuatro bendiciones en una. ¿Perdón? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a jugar a separarlas. Yo, el único reloj que me quedaba se me rompió, de modo que no tengo idea de cuánto estamos. ¿Cuánto llevamos? Tienes una hora todavía. Bien, qué bueno. Vamos a repartirlo nuevamente y vamos a ver qué significan estas cuatro bendiciones. Y prestad atención, porque esto que se aplica a un pueblo entero a lo largo de una historia, y se aplica al mundo también, esto, si hilamos lo suficientemente fino, es aplicable a la vida de cada uno. Estamos estudiando los mecanismos a cuyo través recibimos nosotros bendición para nuestras vidas, y qué bendición significa qué, qué tipo de bendición somos capaces de atraer. Primera bendición, decía, Be'ezhal Goy Gadol, y te haré un gran pueblo. Grandiosamente, el valor 489 de esa expresión equivale a Mahamad Har Sinai. Mahamad Har Sinai es la parada, la formación al pie del monte Sinai cuando recibimos la Torah. ¿Qué quiere decir que te haré un gran pueblo? Quiere decir todo eso que han dicho los antisemitas siempre acerca del elitismo judío y de que los judíos se creen superiores y todas esas cosas. No, quiere decir que los judíos van a recibir la Torah. Y esa Torah es para contagiar. Es para hacer círculos concéntricos alrededor. Ser grandes, ser un gran pueblo, quiere decir ser capaces de recibir la Torah. Quiere decir ser capaces de recibir el conocimiento y consagrarse a él, y esparcirlo y difundirlo. De allí se desprende un mandato que viene más adelante en la Torah, cuando se le reclama, cuando el Creador le reclama al pueblo de Israel, que sea Mamlejet Kohanim Vegoy Kadosh, un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado. Eso es ser grande. Si vais a ser un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado, si la bendición se va a cumplir en vosotros a través de eternizar para siempre esa formación al pie del monte Sinai, entonces la bendición se va a estar cumpliendo y vamos a poder pasar a la siguiente. La siguiente dice, va a Barejeja y te bendeciré. Miren qué bonito, yo ya tengo bendición espiritual. Estuve parado al pie del monte Sinai y tengo toda la Torah conmigo. ¿Qué me va faltando por ahora? Tengo que comer también. ¿No? Si me vas a bendecir, digo, me das la Torah para que yo me fascine y estudie Torah todo el tiempo y me pega la Torah y me pega la verdad y quiera enseñar y todo lo demás, bueno, vas a tener que alimentarme de alguna manera. Porque tengo un cuerpo físico. ¿No? Ahora, para barajar, la segunda de las cuatro equivale en su valor numérico 249 a la palabra matar.
pero no matar en español, sino matar en hebreo, que es Mem Tet Reish, que significa lluvia. Pero hay varias palabras que significan lluvia. Matar es la lluvia que pedimos cuando es temporada de lluvias, o sea, ahora en invierno, para que la tierra fructifique. Solo para eso utilizamos la palabra matar, en hebreo, en el idioma sagrado. Cuando llueve decimos Geshem, lluvia. Pero cuando rogamos en nuestra plegaria, danos agua de los cielos para que nuestra tierra fructifique y que las mandarinas cuesten más barato y haya abundancia en el mercado y todo eso, le pedimos al Creador que nos dé matar. Tal o matar, rocío, y el matar que es la lluvia de los cielos. Entonces, la segunda brajá, si logramos pasar la prueba de la primera brajá, que es recibir la Torá en el monte Sinaí, y el nombre Sinaí también tiene una magia muy importante, pero prefiero no irme tanto por las ramas, pero está en una de las conferencias de la semana pasada una larga disquisición a su respecto, ya va a estar en el sitio, va a estar en los DVDs, etc. Una vez que yo acepté, que pasé la prueba de suscribir el pacto de la Torá de verdad, de pararme en el Sinaí, no caer en el becerro de oro, si caí en el becerro de oro, redimirme del becerro de oro, aceptar decir Naase Benishma. Naase Benishma es lo que dijimos al pie del monte Sinaí que nos hizo merecer la Torá. Haremos y sabemos que solo por vía de la acción, entonces comprenderemos. Que dicho sea de paso, esto ocurrió 40 días luego de haber salido de Mitzrayim, ¿verdad? A la salida de Mitzrayim se le llama en hebreo Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim. El valor numérico de Yetziat Mitzrayim es igual al de Naase Benishma, al de haremos y entonces comprenderemos. Miren qué perfecto, porque es por causa del mérito del haremos y comprenderemos, porque el Creador mira desde adelante el tiempo, es solamente porque íbamos a decir haremos y comprenderemos que merecimos salir de Mitzrayim. Nosotros ya éramos esclavos hasta el fondo de nuestros corazones y rendíamos culto a la idolatría de los egipcios y la verdad no éramos muy espirituales, ¿no? Estábamos perdidos por completo. Estábamos a un paso de que ya no fuéramos recuperables. Pero solamente por el hecho de que íbamos a decir Naase Benishma, merecimos Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, y ambos tienen el mismo valor numérico para reflejarnos esa realidad específica. Entonces ya tenemos dos bendiciones de las cuatro que están implicadas en donde? En el Vayomer lo Eshlachaha Kein Berachtani. O sea, estamos explicando, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estamos explicando qué es que me bendigas. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir bendecirme? ¿Qué quiere decir que un ángel me bendiga? Primero, Mahamad Har Sinai. Primero recibir la Torah. Primero ser cultor de la verdad. Primero que la verdad me sea afín, que yo sea capaz de comprenderla, de cultivarla en mí, de legarla, de expandirla, de hacerla iluminar. Segundo, me tienes que dar de comer. Entonces, la segunda barajá es las lluvias que van a hacer fructificar la tierra. La tercera dijimos que es Va'agadla Shmeja, y engrandeceré tu nombre. Vamos a tratar de ser imaginativos un poco juntos. Ya tenemos la verdad, ya tenemos una vida espiritual, todo lo rica que es posible, o al menos en crecimiento, todo lo rico que es posible, y ya tenemos todo lo materialmente necesario, tenemos la heladera llena, la despensa también llena, la huerta bien cultivada que da unos frutos preciosos. ¿Qué precisamos ahora? Extendernos. La palabra, la Torah. No, la Torah ya la recibimos en el primer paso. ¿Qué dijeron? Extendernos. O extenderse en la luz. La luz sí, está bien. Bueno, la luz hay que extenderla, pero eso no es una necesidad, eso es una misión. Transmitirla. Está bien, pero no, pero eso es nuestro trabajo. Yo tengo que me quedan dos bendiciones más todavía. Hay dos bendiciones más que yo le estoy reclamando al ángel. ¿Qué más necesito yo para mí? Eso es muy bonito, bien, pero todavía no. Hacer la carne en tu vida, ¿no? Yo necesito tener paz. Fíjense qué terrible. Es muy actual esto. Yo vivo en la verdad. Yo tengo una vida profundamente espiritual. Cultivo mi propio huerto. He convertido pantanos y desiertos en un vergel. ¿Qué es lo que pasó en la tierra de Israel? Es lo que pasó en la franja de Gaza, llamada Gaza en español, hasta que vinieron los últimos cretinos de turno y echaron de allí a todos los judíos que plantaron cosas durante tantos años de corrido. Y habían construido algo hermosísimo y se lo entregaron a estos guerrilleros terroristas.
Pero imagínense qué pueden estar pidiendo. Hay muchos todavía asentamientos agrícolas ahí en la vuelta. Lerote es una ciudad rodeada de asentamientos agrícolas. Tienen todo. Pero le dedican 6 meses a una preciosa planta de tomates que crece maravilloso. Y le cae un cohete encima. Y les estoy hablando, suena horroroso, pero les estoy hablando solo de la planta de tomates, ¿no? De que de cuando te agujerea el techo o te mata a alguien. La plantita de tomates, que uno la regó todos los días. Porque al fin y al cabo estamos en el desierto y las cosas crecen milagrosamente. Y porque hacemos un trabajo de riego fantástico. Toda esa zona, la zona del Negro, también es zona de viñedos. Imaginaos, ustedes saben el cuidado que requiere un viñedo. ¡Bumba! Se terminó todo de pronto. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí toda mi vida espiritual y mis convicciones y mi trabajo de elevación y todo eso? Y aún la abundancia que el Creador me da, que yo tiro 4 semillas y me crecen unos morrones y una berenjena de este tamaño, ¿cuándo no tengo paz? Entonces, de Agadrash Meja vale 409 en números, que equivale a la palabra Sheket. Sheket, Shin Kuftet, suele traducirse por silencio, pero eso es un lenguaje coloquial, porque silencio de verdad en hebreo se dice Dmamá, que es de la raíz de los minerales. Ustedes saben que hay 4 reinos en la creación. ¿Está? En español lo llamamos mineral, vegetal, animal, y para quienes nos reímos de Darwin, después viene el hombre, que es un reino aparte, completamente diferenciado del animal. Ahora, estos 4 reinos en hebreo se llaman distintos. Se llaman por su cualidad fundamental. El reino mineral se llama Domem, que es traducible por silente, porque no se expresa. El mineral no tiene modo de expresión, menos que nosotros podamos percibir. El segundo se llama Tzomeach, que quiere decir que vegeta, efectivamente, que si bien no tiene una vida, no tiene un alma, sin embargo, sí tiene una evolución vital. Vegeta, crece, nace, es joven, crece, vive, muere. Después viene el Hay, los animales los llamamos sencillamente vivos. Los animales son la forma básica verdadera de vida. Y después viene el medaber, el hablante. El hablante somos nosotros. Por eso, la cúspide de nuestro trabajo espiritual, la cúspide de nuestra propia rectificación, está en el habla. Y donde en mayores profanaciones y en mayores catástrofes incurrimos, es también en el habla. Entonces, Sheket en realidad decimos no quiere decir silencio. Muchas veces en los profetas, sobre todo en el libro de Jueces, se habla de que hubo periodos de Sheket. Y no se refiere a periodos de silencio. Se refiere a periodos en los cuales no caen casillas, ni casans, ni nada parecido a eso. Y uno anda por la calle y no tiene miedo de que lo estén acuchillando o disparándole en la cabeza. Yo hasta hace 2 años guardaba de recuerdo en la puerta de mi auto anterior un agujero de bala precioso que me habían hecho andando por una carretera completamente central en Israel, la carretera que une Jerusalén con Modín, carretera 436, si alguien conoce, que yo la recorría absolutamente todos los días, de mañana para un lado y de tarde para otro, y ahí está rodeado de aldeas árabes, pero no hay otro camino para llevar siquiera. Por otra parte, estoy en mi casa y yo no agrego a nadie. Y pasó veces que digamos pedradas o que anduvimos sobre piedras, con todo el peligro que eso significa, que habían sido arrojadas antes. Y una vez fue absolutamente, digo, uno gracias a Dios tiene fe, yo les dije ayer, creo, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente puede sobrevivir sin fe en Israel sin volverse loco. Hay gente que sobrevive sin fe. ¿Cómo se puede? Yo creo que solamente la fe puede sostenerte en el hecho de que tú manejas a 120, 130 kilómetros por hora y la bala te hace un agujero más o menos a esta altura y 20 centímetros detrás tuyo. La puerta de atrás. O sea, fue una nada, fue una microfracción de segundo. Bueno, es eso, yo preciso Sheket. Porque si yo no tengo Sheket, yo tengo problemas, estoy angustiado, vivo en ese vértigo espantoso, salgo de casa, no salgo de casa, tengo que averiguar, tengo que ver, a ver, están tirando piedras ahora, están baleando, ¿qué opina la policía? ¿Qué opina la seguridad? ¿Qué dice la radio? Dios mío, y eso porque quiero ir al almacén que queda. Si no tengo Sheket, no voy a poder efectivizar de verdad las 2 bendiciones que ya recibí. O sea,
Entonces, Sheket es el valor numérico de la tercera bendición. Aparte, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este es el orden. Porque el Sheket, la paz, hay que ganárselo con el trabajo espiritual. Tras el trabajo espiritual vienen los medios materiales. Y entonces uno tiene que tener, bueno, estoy sólido. Estoy trabajando, tengo resuelto lo espiritual, gracias a lo espiritual tengo resuelto lo material. Ahora necesito armonía para amalgamar todo eso. Vienen en orden las brajot. Y la cuarta dice, Vejeye Brajá, que es una orden bendición. O sea, yo te bendigo que puedas cumplir la orden. Vejeye Brajá, sé bendición. Tú debes significar bendición para todos los demás. Bendición, Vejeye Brajá, tiene valor numérico 253, que es la palabra Mazor. Mazor en hebreo es una palabra muy dulce. Mazor es alivio, es reposo, es curación. Un apósito se llama Mazor. O sea, hasta que tú llegues a tener Sheket, y antes hayas llegado a la prosperidad económica, y antes hayas llegado, que es la base de todo, a la solidez espiritual, vas a haber sufrido mucho. Tienes que rectificarte muchísimo. Hay que hacer un camino de nuevo. Digo, estamos tan lejos, pero tan lejos. Estamos tan habituados a creer que todo lo que es mentira es verdad y no nos planteamos la posibilidad de que lo que es verdad sea efectivamente verdad. Que tenemos que rectificar mucho y eso conlleva dolor, eso conlleva angustia, eso conlleva dificultad interna. Hay que reformatearse. Es como si entráramos... La imagen es realmente como reformatear el disco de una computadora. Uno cree que tiene una computadora que es todo exacto como está y de pronto viene alguien y te escribe format C dos puntos y de pronto no hay nada y cambió el formato porque de pronto nos cambió también el sistema operativo y ya esa computadora no es la computadora que conocíamos, es otra computadora. Es un ordenador nuevo por completo. Bueno, y consta de los mismos elementos, los mismos ingredientes. ¿Esto tiene algo que ver esta lo que está comentando usted ahora con la Teshuva, por ejemplo? No hay nada que no tenga que ver con la Teshuva. O sea, como está hablando de cambio. Sí, el cambio se llama Teshuva, sin duda. Claro. Es el camino de la Teshuva. El camino de la Teshuva es hacer eso, salir de la mentira para retornar a la verdad. Eso es lo que se llama camino de Teshuva. Y Abraham es la bendición final. Dice, cuando hayas completado todo ese camino y merezcas el Sheket, merezcas la paz y la armonía también, entonces va a ser no solamente paz y armonía, también vas a ser reconfortado por todo lo que sufriste antes. También te vamos a poner apósitos, vas a tener alivios, te vamos a poner buena música, buenos aromas, cosas innecesarias para vivir en paz, cosas extra para vivir en paz, pero que vienen a confortarte por haberte atrevido a pasar todo ese camino, que Indiana Jones es un poroto al lado de él, haberte atrevido a pasar absolutamente todo eso, haberlo completado con éxito y sentirte feliz de que has llegado donde has llegado. Tenemos cuatro brajot enteras en una, cuatro bendiciones que son una consecuencia de la otra, que están escondidos en el valor numérico de la exigencia de Jacob al ángel. No te voy a soltar si tú no me bendices. ¿Se entendió el proceso que hicimos? Yo de todos modos digo, creo que va a ser buena idea volver sobre esto cuando esté en video disponible. Pero celebro que se haya comprendido. Vamos a seguir adelante, porque habíamos dicho que toda esta expresión entera, Vayomer loish lachachakim berachtani, y dijo Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas, dijimos que eso vale 1400, ¿verdad? Le dimos un primer sentido al 1400, acabamos de darle un segundo sentido al 1400, pero tiene un tercer sentido al 1400. Y miren qué sentido que viene a complementar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Hay un verso de Isaías, un verso de Isaías, Isaías 29-24, que tiene valor numérico 1400 también. Y que... en el camino de estudio que hemos emprendido, si hay otro verso que tiene el mismo valor que este verso, algo quieren decirse el uno al otro. Sin duda que algo quieren decirse el uno al otro. Y mira lo que dice Isaías, también para esta generación. Es un verso fundamental, para nuestra generación, para la generación del Mashiach. Dice, Vietu
Antes de este verso, vamos a leer primero el verso anterior al que va en el 1400 para entender el contexto y luego el verso que va en el 1400. El anterior dice: que cuando los hijos de Jacob vean, dice el Creador, vean la acción de mi mano dentro de ellos, entre ellos, y akdishushmi, entonces consagrarán mi nombre, veikdishu et kedosh Yaakov, y consagrarán toda la sacralidad que heredaron de Jacob, de et Elohe Israel y Aritzu, y entonces se dirigirán al Elohim de Israel en canto de alabanza y en canto de valoración verdadera. Hasta aquí lo que dice el verso anterior al que vamos a estudiar, y se está refiriendo a ahora, a nuestro tiempo. Entonces dice nuestro verso, que va en el 1400 y que va a hablarnos de la condición que le pone Jacob al ángel. Yo vuelvo a repasar los puntos para que no se nos escapen los engranajes. Nos está hablando de las condiciones que le pone Jacob al ángel para soltarlo. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Dice así: Viet uto ev ruach bina. Traduzco literalmente primero y luego explicamos. Y conocerán aquellos que su espíritu está vagando. Quiere decir que to'ai de litot, escrito con tav. Con la misma palabra escrita con tet quiere decir equivocar. Esa palabra escrita con tav quiere decir lo que en España se le llama errar. Que no es equivocarse, pero es estar errabundo. Entonces, viendo un to'ai ruach, los que están espiritualmente errabundos, que no saben qué buscar, ni dónde buscar, ni se interesan demasiado, ni están muy motivados, ni nada, no les preocupa demasiado el tema de la espiritualidad, ni de la verdad, ni de nada. Ellos van a conocer la bina, el entendimiento, ese entendimiento que tiene 50 puertas y que es responsable de todo lo que seamos capaces de comprender alguna vez. Verrognim il meduleka. Rognim es una palabra muy peculiar, aparece muy pocas veces en el Tanaj, si no me equivoco solo dos, y se refiere a los que protestan y se quejan. Se dice rognim il meduleka, los rognim van a obtener una moraleja. O sea, van a aprender cuál era el fundamento de todo y van a dejar de quejarse. Esto se refiere a dos tipos de quejosos, dicho sea de paso. A los que se quejan de por qué a mí todo el tiempo, y a los que inventan preguntas filosóficas muy, muy, muy abarcativas y lo más no respondibles posible para poder protegerse, como decíamos ayer, y no adquirir responsabilidad de conocer una verdad y entonces tener que caminar por ella. Es mucho más cómodo ser libre pensadores, modernos, occidentales, todas esas cosas. ¿Y yo cómo sé si hay Dios? Y si hay Dios, ¿por qué me permitió que pase tal cosa? Bueno, pregúntale a él. Pero, claro, si hay Dios, ¿por qué? Entonces se construyen falsos silogismos. Esto es famoso de la época del sofista, no había que llegar hasta ahora. Entonces construimos falsos silogismos y a partir de eso encontramos un esquema precioso de coartadas para vivir como nuestros instintos mandan, tal como viven todos los bichitos bonitos de la selva, sin mayor inquietud, hasta que se los devora uno más grande o algo por el estilo. Entonces tenemos, ahora sí vamos a profundizar un poquito más dentro de este mismo verso, pero está clarísimo que está hablando de nuestra generación, no solo porque el contexto de este verso habla de nuestra generación, sino porque esto forma parte del pronóstico para el fin de los tiempos clarísimamente. Hace falta que haya una conciencia real, que alaba Shahar, porque el Shahar subió. Si el Shahar subió, ya hay una luz que se proyecta sobre todo lo que estaba oscuro, y lo que antes era oscuro y objeto de fe, ahora es evidente. Eso es la principal característica de los tiempos del Mashiach. El hecho de que lo que antes era objeto de fe se torna evidente. Cuando se torna evidente lo que antes era objeto de fe, se terminó la oportunidad de hacer teshuva, dicho sea de paso. Porque qué gracia. Ahora que ya es evidente, se hacen las cuentas, pero no se hace teshuva. Teshuva es posible hacer cuando la teshuva es un acto de fe. El retorno completo. Pero cuando es un acto de fe, no cuando ya no hay posibilidad alguna de dudar, es como decir que cuando ya no tengo libre albedrío hago lo correcto. ¿Qué mérito tiene que haga lo correcto cuando yo no tengo libre albedrío? Entonces decimos, Viet uto e roach bina, ¿cómo es que va a ocurrir que ese instante final
que todos los que están sumidos en la oscuridad ven la luz. Primero, los que están en la errabundez espiritual, de pronto van a adquirir conocimiento, van a adquirir entendimiento, van a comprender algo. Hay mucha gente que cree comprender muchas cosas y que incluso son académicos y demás, y ya saben, no entienden nada. Gente que entiende niveles de la realidad, gente que está muy preocupada, por ejemplo, por comprender exactamente cómo funciona todo el entramado político y social tal como lo describen los diarios. Eso es lo mismo que no entender nada, porque básicamente es mentira. Entonces, claro, pero digo, pero todos lo sabemos, la prensa, pero esto se habla, esto no hace falta que lo diga yo. Esto se hablaba en los años, yo me acuerdo cuando yo escribía en el diario La República en Montevideo, algunas encarnaciones atrás, que había en el seno del mundo periodístico uruguayo y argentino, había algún gran debate provocado básicamente por la aparición de este diario La República, que era un diario progresista y de una mentalidad distinta a la prensa tradicional, acerca de si los medios deben reportar la realidad o generarla. Y este diario en el que uno escribía, en realidad, no tenía ninguna pregunta, se dedicaba a generar la realidad. Pero así es en todos lados. Yo luego pasé, gracias a Dios, por conexiones de varios periódicos en el mundo y tuve oportunidad de aprender cómo se hacen las cosas en general. Recuerdo siempre, esto es muy anecdótico, pero no estoy hablando de cosas que se inventen ahora. Es muy obvio. Yo recuerdo una temporada en que hubo, en ese diario en particular, un gran debate entre dos políticos que antes habían sido amigos y de pronto se tornaron enemigos por problemas de dinero grande. Y cómo era el debate entre ambos, durante muchos días de corrido había casi una página de cada uno de ambos. Y cada uno de ambos estaba señalando al otro, sí, porque este robó plata de allá, y no, y ahora dices eso porque ya me te doy más a ti, y cosas así. ¿Cómo se armaba todo ese debate? Ellos no leían en el diario lo que estaban diciendo. En realidad eran dos periodistas del diario contratados, uno a sueldo de cada uno de los dos, a sueldo extra, que coordinaban entre sí la lucha, digo, estaban sentados a dos lados de la misma mesa. Yo me divertía muchísimo. Pero entonces, de vuelta, si uno se dedica a ahondar en su conocimiento y realmente, y aplica las neuronas, y aplica la cultura, y aplica la formación, a entender algo que es una mentira fugaz y virtual, bueno, es lo mismo que si no estuviera entendiendo ninguna cosa. Ahora, si uno dedica a eso, Toher Ruach Binah, los errabundos del espíritu de pronto van a comprender entendimiento de veras, un entendimiento aplicado a lo que hay de verdad, no a lo que no hay, a lo que hay de verdad. Y entonces, Berrognim y Meduleca, y los que vivían lamentándose en cualquiera de las dos variantes que vimos, van a aprender la lección. Ahora vamos a volver a hacer aquí, porque aquí, tal como vimos antes en el verso que estudiamos antes, que podíamos dividirlo en cuatro, este parece obvio que podemos dividirlo en dos, ¿verdad? Veyet'u to'er ruach binah, y los errabundos del espíritu van a conocer entendimiento, uno, y la segunda, y aquellos quejosos van a aprender una lección. Vamos a mirar un segundito y vamos a descubrir que veyet'u to'er ruach binah, y sabrán y conocerán los errabundos del espíritu el entendimiento, eso vale 857 en números, que es el valor de una expresión maravillosa, Dibrei Tzedek Ve'emet, palabras de justicia y de verdad. Por si tuviéramos la tentación, o por si alguien tuviera la tentación de decir, ah, ¿cómo me vas a decir a mí que yo todavía tengo que empezar a adquirir entendimiento? No, yo soy un hombre muy culto, recibo tres diarios todos los días en mi casa, leo todos los suplementos culturales, deportivos, hasta las micrológicas. ¿No vas a decir que yo no entiendo de la realidad? Nos vamos a encontrar insinuado dentro del valor numérico de esa misma expresión completa, que a lo que se refiere, lo que tienen que entender para que esto se cumpla de veras, para que la bendición sea tal, es Dibrei Tzedek Ve'emet, solamente palabras de justicia y de verdad. Y vaya que hay que pasar todo por tamices muy finitos, eso de tamizar harina, y no harina integral, harina la más blanca de todas, para realmente quedarnos solo con Dibrei Tzedek Ve'emet, con palabras que sean solo justas y solo verdaderas. Es un gran trabajo llegar hasta ahí, desde donde sea que estemos en esta vida que llevamos, en esta cultura en que nacimos. Y la segunda parte, Berrognim y Medulekach,
y aquellos que viven quejándose aprenderán una lección. Esto sí es mucho más fuerte todavía. Los que viven quejándose aprenderán una lección tiene valor numérico 543. Israel tiene valor numérico 541. Si a Israel le agregamos una bet al inicio, tenemos 543, cuya traducción es en Israel. En Israel, como de lo que estamos hablando, ustedes, claro, yo debía haber dicho esto en el principio, que ustedes se dan cuenta que estamos en el verso previo al momento cuando decimos que Jacob le exige al ángel que lo bendiga, estamos un verso antes de que el ángel le cambie el nombre Jacob por Israel. Entonces, al cambiarle, perdón, al cambiarle el nombre Jacob por Israel, ahora en unos minutos vamos a ver cuál es la diferencia entre Jacob e Israel, y va a ser muy fácil y muy destellante, pero al cambiarle el nombre, está señalando que hay dos cualidades en él. Hay una cualidad baja que se llama Jacob, y una cualidad alta que se llama Israel. ¿Dónde es que van a aprender la lección los que viven quejándose? En la cualidad alta, en la cualidad de Israel de verdad, que representa, bueno, no voy a empezar a hablar de Sefirot ahora dentro de la Kabbalah, pero que representa el plexo solar en el cuerpo humano o en el cuerpo cósmico. Representa la batería de luz, el gran foco de luz. La palabra Israel, para quienes saben qué son las Sefirot, es la Sefirá de Tiferet, que es el esplendor, es la belleza, es la irradiación de la luz y de la armonía y de la salud. Porque la propia palabra Tiferet, que le da nombre, tiene la misma raíz, Pe'er, que la medicina, Rapé. La armonía, la belleza y la salud son una misma cosa. Entonces, es Beisrael, pero aparte de eso, tiene el mismo valor numérico, la lección que van a aprender los quejosos, y hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a dejar de ser quejoso a tiempo, que ustedes recuerdan cuando Moisés se encuentra frente a la zarza ardiente y pregunta quién es el que está del otro lado y qué nombre le dice el Creador. Soy el que soy, que es al mismo tiempo un presente y un futuro, que le dice. Dice Eheye y luego dice Ayer y luego dice Eheye. Eso todo junto, que es el nombre más terrible de todos los nombres, porque es el nombre que abarca absolutamente todo y que aprieta todo lo que haga falta apretar, rodea todo, envuelve todo, eso es Verogmim y Medulekah. Los quejosos aprenderán una lección. Y ojo, y la zarza ardía y había que llegar sin zapatos. Es eventualmente una instancia problemática. Mejor dejar de quejarse a tiempo y aprender a mirar hacia arriba, como vimos en la mitad anterior de nuestro pasaje. Es la última de tres hojitas. ¿Todavía nos queda tiempo? ¿Sí? Bien. No, yo quiero dejar tiempo para que pueda haber preguntas y comentarios y aquellos de los objetos poco contundentes que decíamos ayer. En lo posible, filósofos tampoco. Entonces el ángel se da por vencido. Terminamos con este verso. El ángel se da por vencido y se da cuenta que él tiene que ir a entonar su canto en lo alto y que no va a poder hacerlo hasta que efectivamente le dé una bendición a Jacob. Y sabe que en esa bendición que le va a dar a Jacob está incluido las bendiciones de Yitzhak y está incluido todo lo que acabamos de estudiar que Jacob le está exigiendo. Y tiene que incluir todo eso armónicamente en una bendición. Se pregunta el ángel en el verso 27, a continuación. Vayomer elav mashmeja. Dijo el ángel, ¿cuál es tu nombre? Vayomer Yaakov. Respondió, dijo, Yaakov. Es una frase muy sencilla. Ahora, pasa a ser menos sencilla. O sea, es el tipo de frases que uno tiende a pasar por alto y salir a buscar algo con un poco más de jugo. Pero si sabemos que en la Torah no sobra una palabra, que no hay una palabra que esté fuera de sitio, que no hay una palabra que esté de más, que no hay una letra que esté de más, y tampoco de menos, pues esto que a primera vista parece tan poco jugoso, debe tener algo que decirnos. Entonces, como somos muy curiosos, nos ponemos a hacer cuentas rapidito, y encontramos que el verso entero, y le dijo,
¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Jacob, tiene valor numérico 1148. 1148, que equivale a Nishmat Mashiach, el alma del Mashiach. Sí. Ahora, no es el verso, no es un pedacito del verso, es el verso entero, es un diálogo. Le preguntó su nombre y le respondió su nombre. En ese intercambio es donde se está generando el alma del Mashiach. En ese intercambio es donde se va a revelar el alma del Mashiach. O sea, de ese intercambio va a nacer ese fundamento que decíamos hace un rato, Yesod Dor Mashiach, el fundamento de la generación del Mashiach que somos nosotros, porque se empezó a elevar el alma. Todo eso necesita, de vuelta, estamos estudiando deductivamente, teníamos Yesod Dor Mashiach, el fundamento de toda la generación del Mashiach, empezamos por allí. Paso siguiente, Nishmat Mashiach. En el paso siguiente vamos a engendrar el alma del Mashiach. Y todo nuestro tiempo está proyectado en estos pocos versos que estamos estudiando hoy. Nishmat Mashiach, ¿cómo es que nace? ¿Por qué es que nace? ¿Por mérito de quién o de qué? Básicamente por lo mismo de antes, así que como dijimos que Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim fue por mérito de habernos atrevido a decir Naaseh Nishma, que significa recibir la Torah, acá nos vamos a encontrar que Vayomer Elav Mashmeja, Vayomer Yaakov, y le dijo cuál es tu nombre y le dijo Yaakov, que equivale a el alma del Mashiach, equivale también a Kabbalat la Torah, recepción de la Torah. Y como son las mismas letras, también Torat HaKabbalah, que es el estudio de la Kabbalah. O sea que estamos jugando a dos frentes y por dos frentes hoy estamos ganando juntos. Estamos estudiando Torah, recibiendo Torah y estamos incursionando en el mundo de la Kabbalah juntos. De ese intercambio, entonces se abre la puerta para la generación de Nishmat Mashiach. Y ahora vamos a volver a desmenuzar este verso, porque esto era el verso entero, otra vez. El verso tiene dos partes. Dijo uno y luego dijo el otro. Vamos a ver cómo es que generamos ese alma del Mashiach. Dice el ángel, Vayomer Elav Mashmeja, y dijo el ángel, ¿cuál es tu nombre? Esa expresión en su valor numérico 709 equivale a una sentencia muy pero muy importante y trascendente que aparece en la Gemara y que aparece en el Zohar HaKadosh también, y que dice, Ein Mazal de Israel, no hay sino para Israel. ¿Qué es el sino? Dice que los signos del Zodíaco no inciden en Israel. En el pueblo de Israel. Sino, S-I-N-O. Sino de destino. Sí, sino de destino pautado por los cuerpos, por los signos del zodíaco. O sea, los signos del zodíaco no inciden en Israel, en el pueblo de Israel, en quien suscribe el pacto de la Torah. ¿Cómo es eso? Enseñan nuestros sabios en el tratado de Brajot, del Talmud de Babilonia, que en realidad eso es en potencia. Es como lo que decíamos ayer en broma, digo, quien quiera descender del mono puede crementar, yo no. Esto es lo mismo. El que elige someterse a energías bajas, recibe la influencia de las energías bajas. Pero la Torá de Israel nos enseña cómo no tener sumisión alguna a nada que no sea directamente el Creador. No tenemos por qué estar sometidos a ninguna otra fuerza. Pero no es que tenemos que defendernos de esa otra fuerza. Si cerramos las conexiones correctas que tenemos capacidad de hacer, estamos automáticamente por encima de eso. Y hacer esas conexiones correctas es lo que nos convierte en el verdadero Israel, por otra parte. Tenemos 613 preceptos, 248 de ellos son conexiones energéticas, 365 de ellos son desconexiones energéticas. Y ese es nuestro trabajo. ¿Se acuerdan los teléfonos de clavijas hace no tantos años? Bueno, se parece a eso, el ejercicio energético de un judío. No es que tenemos prohibido comer cerdo, es que dentro del sistema energético en el que trabajamos para rectificarnos nosotros, debemos desconectarnos de la energía del cerdo, porque la energía del cerdo va a significar un sabotaje a las otras cosas que estamos haciendo, por su propia naturaleza. Y lo mismo en el caso de cada uno de los preceptos de la Torá. Todos pueden ser vistos como conexiones y desconexiones energéticas. Tenemos que rediseñar nuestro circuito de energías. ¿Pero por qué precisamente el cerdo? No, no vamos a entrar en eso ahora, pero... te voy a decir dónde lo vas a encontrar. Vale. Si tú entras a Cor Israel TV, sí, vas a ver que arriba del todo hay un menú color salmón,
donde hay un índice de contenidos, dice Hebreo Net, Con Israel, Carmiel, Español. Dentro del menú Español vas a encontrar un curso que se llama Torah para vivir con ella, que es una serie de 20 y pico de clases que dimos ya hace un par de años, y hay una o dos de ellas, tú debes saber mejor que yo. Una es una de las primeras. ¿La primera o la segunda? Segunda. Ok, la segunda o la tercera se dedica a todas las preguntas que tienen que ver al porqué de tantas cosas relativas a la alimentación. ¿Qué es la alimentación kasher y por qué en términos energéticos? Está a disposición. No está en video, está en MP3. Con la comodidad de que se puede bajar uno también. No hay pregunta que no tenga respuesta. Yo no estoy buscando excusas para no contestar. Que nadie lo cree. Entonces, tenemos que Ein Mazal de Israel. Fíjate que ahí nos están empezando a bendecir. Porque que no hay sino para Israel quiere decir que la consecuencia del trabajo que hicimos en el pasaje anterior funciona. Yo me apegué por completo a la Torah, recibí la Torah en el Mahamad Har Sinai, como decíamos en la formación, ¿no? Luego recibí la bendición de prosperidad, luego recibí la bendición de paz, recibí el alivio, recibí todo eso. Eso es lo que estaba reclamando Jacob. Y ahora que llega el momento en que el ángel empieza a responderle, miren con qué le responde. Empieza diciendo, no hay mazal para ti. Que no hay mazal quiere decir que todo depende directamente. Mazal que se traduce por suerte, por sí, ¿no? Quiere decir que tú no tienes que preocuparte por ningún otro componente externo que venga a incidir sobre nada de lo que estás pidiendo. La bendición es que tú dependes directamente de lo alto. Y que no hay nada que se pueda interponer entre tú y lo alto si tú estás realmente apegado a donde debes estar apegado y estás conectado a lo que debes estar conectado. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de cuán fuerte es esto, capaz que los tengo mareados con tanto. Pero es realmente muy, muy fuerte. Y Jacob le pidió una multiplicidad enorme de bendiciones y de alguna manera el prólogo de todas ellas, de dónde van a salir todas ellas, que es el Nishmat Mashiach, el alma del Mashiach del que estábamos hablando, es del hecho de que no hay mazal, no hay suerte, no hay sino. No hay nada de eso si tú realmente sigues el camino que te está indicado y aprovechas todas las conexiones que tienes a mano, rectificas, enmiendas tu alma, no tienes de qué preocuparte, todas las bendiciones que están pidiendo, que estás pidiendo son tuyas. Son tuyas de por sí. Solo que si tú necesitas que te llegue el agua a través de una gran manguera y no enroscas la manguera en el grifo, digo, por más que juegues con la manguera, no hay nada que vaya a salir de allí. El grifo probablemente está arrojando agua para cualquier otro lado, donde no hace falta, y tú no has enchufado lo que tienes que enchufar para que llegue hasta ti. Eso es todo. Vayomer Jacob, a continuación, dijo Jacob, no dijo Jacob, perdón, Vayomer Jacob. Entonces, Jacob dijo, Jacob es mi nombre. Y dijo Jacob, ¿de qué se está quejando Jacob? ¿Desde dónde empieza el camino? No es que se está quejando, pero ¿de dónde empieza el camino de Jacob para llegar hasta allí? Vayomer Jacob tiene valor numérico 439, que es el valor numérico de la palabra Ganut, exilio. Entonces, desde el exilio del que Jacob está volviendo, porque Jacob en ese momento está de retorno hacia la tierra de Israel. Si Jacob dice, tú quieres saber cómo me llamo, tú dices que no hay más dar para Israel. Yo todavía me llamo Jacob. Yo vengo del exilio, yo soy el exilio todavía. Entonces ahora va a venir la bendición para Israel. Jacob, que la cualidad de Jacob se quede fuera y que la cualidad de Israel sea la que entre de retorno a la tierra, y ahí se van a cumplir entonces todas las bendiciones. Y entonces llega el momento en que el ángel le dice, Lo Jacob yamero chimcha, no Jacob será más tu nombre, que im Israel, sino Israel, etcétera, etcétera. Y yo en realidad voy a preferir, después de contarles la comparación entre Jacob e Israel, de pronto voy a preferir frenar unos minutos, a ver si ustedes tienen preguntas y comentarios, pero les voy a contar solamente que esto merece ser escrito, ustedes saben. ¿Dónde está esto? Le dice el ángel, ya no serás Jacob. Y dijimos, Vayomer Jacob, ya no serás Ganut, ya no serás exilio.
sino que serás Israel. El nombre Jacob tiene valor numérico 182 y el nombre Israel tiene valor numérico 541. ¿Hay alguien que pueda decirme la distancia entre una cifra y la otra muy rápido? 300 es fácil. 359. Sí, 359. Eso está muy cerca de algún número que dijimos ayer, ¿no? Ayer no escribimos o no nombramos que la palabra Mashiach tiene valor numérico 358. Sí. Caramba. Entonces, si Jacob, más la cualidad del Mashiach, más el 1, que estoy seguro que aquí nadie necesita que le cuente qué es. Tenemos Jacob, el Mashiach y el 1, las tres cualidades juntas dan la cualidad del Gran Israel. Pero el Gran Israel no es una idea, es la idea de un Estado político. Israel es la redención en sí mismo. La idea de Israel, la idea de Jacob cuando viene del exilio y se convierte en Israel, porque es capaz de vencer a un ángel, porque él en sí mismo es un tzadik y tiene todo el derecho, tiene el mérito necesario para vencerlo. Y le reclama las bendiciones que verdaderamente le corresponden y el ángel las corrobora. La bendición definitiva y completa que le va a dar ese ángel, y ya hemos estudiado que eso es para nuestro tiempo, es el Mashiach. El Mashiach enviado por el Uno. Esa es la distancia entre Jacob e Israel. Ahora, si ustedes están de acuerdo, yo suspendo la faz activa mía de esta charla y paso a la pasiva y os arrojo el micrófono. No, si preferís sigo, pero no, ya tenemos datos. Entonces, Rabí, usted nos está diciendo que nosotros tendremos el privilegio de ser la generación que reciba al Mesías. ¿Esa es la pregunta? Sí. Yo estoy diciendo que tenemos la capacidad de lograrlo. Estoy diciendo que hubo varios momentos propicios a lo largo de la historia para ello y que ninguno fue tan propicio como este de acuerdo a lo que las propias escrituras dicen. Y no solo eso, esta es la última oportunidad, como le decimos a nuestros niños cuando se ponen adolescentes y son muy caprichosos, bueno, esta es la última oportunidad por las buenas, de acuerdo a las escrituras. Sí. Perdón. La Torah, se recibió en Sinaí, ¿no? Sí. ¿Pero entera? Sí. Entonces la exégesis que se hace de los distintos estratos no vale para nada. ¿Cómo sacas esa conclusión? Bueno, cuando pues todos los protestantes, los exégetas protestantes dicen que hay bastantes, que no sé, vamos, que no se compuso entero, sino que fueron. ¿Fueron qué? Intentando de entenderte de veras. No, que, vamos a ver. Toda la Torah se recibió entera. Pero dicen que no hay unos estratos, o sea, que fue un poco completándose. No sé quién dice eso, no yo. Pues ahora no me acuerdo quién era. Te voy a decir qué es lo que dice la tradición hebrea completa al respecto. La Torah que se recibió en el monte Sinai consta de dos partes. Torah Shebichtav, Torah escrita, y Torah Shebealpe, Torah oral. La Torah oral es toda la iniciación exegética que viene a continuación. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tuviste un par de tefilín alguna vez? Las filacterias. ¿Sabes qué es lo que está escrito en la Torah escrita a su respecto? Dice, y los atarás, está en el Kriyat Shema, ¿qué hacemos? Y los atarás, uchartam leota liadeja, y los atarás por señal a tu mano, veayule totafot veina eineja, y estarán acá arriba entre tus ojos. Eso es todo. De ahí, ¿cómo deduces tú que son cajitas negras hechas como están hechas y exactamente con los pergaminos enrollados como están enrollados que tienen escrito lo que tienen escrito adentro de cada uno de ambos? Estamos en un problema, no se deduce. Lo que nosotros aprendimos es que cuando decimos que Torah, Moshe recibió lo que decíamos ayer, así dice Pirkei Avot, los capítulos de nuestros padres en la Mishnah. Moshe recibió la Torah en el Sinai y se la transmitió a Yeshua, Yeshua al Consejo de Ancianos, el Consejo de Ancianos a los miembros de la Knesset, que no era lo que hoy día se llama Knesset, no es libre el creador, etcétera, etcétera, y así hasta llegar a mi bisabuelo y a mi abuelo y a mi papá y a mí.
Cuando decimos eso, no nos estamos refiriendo precisamente a la Torah escrita, porque la Torah escrita está escrita, hay que copiarla. Nos estamos refiriendo a la Torah oral. Y luego lo que se hace es, a partir de la Torah oral, se elabora, como en cualquier sistema legal, se elabora la norma. En cualquier sistema legal tú tienes, por ejemplo, una constitución que tiene leyes y necesitas dictar normas que rijan a esas leyes, que rijan la práctica de esas leyes. Entonces, eso sí, cuando se lleva al nivel de detalle, sí, no solo eso, con el paso de las generaciones, pasas a tener una jurisprudencia también sobre el que basarte para seguir adelante. Pero de ningún modo que la Torah se haya ido completando, la Torah fue entregada completa. Y no hay otro modo de resolverlo. Perdón. Y la segunda pregunta era, es que alguien te comentó, habló de la reencarnación, sí. Y hoy también la ha vuelto a nombrar. ¿Sí? Entonces, no, pero yo creo que justo las dos veces lo dije en broma. No, pero es que podríamos entrar en el tema por si me vas a preguntar si yo afirmo que la reencarnación existe. No se me ocurre cómo se puede creer lo contrario, personalmente. Yo no encontraría ningún sentido del mundo, ni a la vida, ni nada, si no creyera de la trascendencia luego. Si no creyera que tengo las oportunidades que haga falta para enmendarme y corregirme. Eso es una cuestión personal mía, no sé cómo podría vivir con eso. Pero sin lugar a dudas, desde el fondo de los tiempos contamos con la sabiduría para comprender incluso, y eso está sobre todo en todos los escritos de Nariza, de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que era marroquí y luego vivió en Tzfat, el vecino mío, con algunos años de diferencia. Él fue quien reveló el lenguaje comprensible para quien está sumergido en los estudios de Kabbalah, cómo opera todo el sistema de las reencarnaciones, e incluso se tomó el trabajo de escribirnos algunos libros que describen las almas fundamentales que fueron protagonistas de las primeras 30 o 40 generaciones de la historia del mundo, en qué se fueron reencarnando y cómo siguieron sus rastros hasta pocos siglos atrás. Pero también hay algunas tendencias judaicas en las que también se cree en la resurrección, ¿no? No es que hay algunas tendencias, es uno de los 13 principios de fe del Rambam, Maimónides. Sí, ya, pero la resurrección de los muertos es algo que viene a continuación del Mashiach. Vale, sí. Ya está. Pero no es la resurrección de todos los muertos que se hayan muerto alguna vez, uh-huh. Es de los muertos que corresponden, que pasen por la resurrección. O sea, después de haber tenido sus reencarnaciones, se resucita. Sí, pero no es algo que sea un proceso individual. Hay un momento de la resurrección de los muertos, que es una etapa del proceso de redención global de la creación. Ajá. No es cada uno cuando llega al punto. La Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, está haciendo un esfuerzo enorme por conocer la Escritura, cosa que antes del Concilio pues era muy... Vamos, las Biblias estaban prohibidas hasta en los seminarios. Sí, sí. O sea, se tenía el Nuevo Testamento, pero la Biblia se conocía muy poquito. Bienvenida a la iniciativa, sin duda. ¿Tienen algún contacto? O sea, yo le envidio a usted, veo, no, me da envidia este conocimiento, esta sabiduría que tienen ustedes sobre la Escritura. Y me gustaría que la Iglesia hubiera algo parecido. La primera pregunta, dos. Primera, ¿nuestra Biblia, cómo la ven ustedes? O sea, porque le han hecho una pregunta. Nosotros tenemos un conjunto de 72 libros, lo que ustedes consideran como la Torá, ¿qué libros abarca? Segunda pregunta. ¿Ustedes tienen algún contacto con la Iglesia Católica en orden a que todo ese conocimiento nos ayude a nosotros a interpretar mejor? Porque esto es una riqueza impresionante. Y esta riqueza, si la tuviéramos nosotros, y fundamentada en Jesucristo, porque supongo que la Iglesia tendría suficiente capacidad de discurrir y de inventar, no inventar, perdón, sino de buscar números que hablen de Jesucristo y que nos hablan... Pero la verdad, debo advertirte que sujetándose de verdad a las normas que hay que respetar para hacer cálculos, no salen. Bueno. Pero no te debo advertir a priori que lo busquen, digo. Que lo busquen está bien.
pues sería impresionante poder conocer todo esto y como metodología está muy bien. Coincido contigo. ¿Hay algún contacto? ¿Tienen ustedes algún contacto? Bueno, acá la parte que cojea es en ustedes. Yo personalmente... No, estoy hablando en serio. Yo personalmente no tengo ningún contacto formal con la Iglesia Católica, si bien tengo un contacto ciertamente esporádico, pero con varios curas, padres, gente que me ha tocado conocer de modos bastante insólitos. Tengo una relación muy amistosa con uno de los secretarios, que yo no conozco cómo se llaman, cómo son las titulaciones, pero con uno de los secretarios que están cercanos al Papa actual, el Papa Benedicto, que es de origen colombiano, y que nos conocimos a bordo de un avión en un viaje muy largo, y causamos la sensación de las azafatas del avión, un cura y un rabino parados durante 10 o 12 horas de viaje tomando whisky juntos y conversando. Y como él también a bordo de otro avión se inició una relación bellísima con un cura a quien acaso alguien de nosotros conozca o haya ido a nombrar, que lo llaman el Padre Johnny, que hace música y demás, que pobre hombre le tocó viniendo de filmar no sé qué en Jerusalén, le tocó sentarse al lado mío en un avión, en un viaje a Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y algunos contactos con personas católicas, naturalmente. Ahora, yo sé que hay rabinos que sí están en contacto, no creo que los haya especialmente desde dentro del mundo de la Kabbalah, porque tampoco hay un movimiento formal, digamos, del lado, sí del lado cristiano, no del lado católico, por ingresar en esto. Eso se puede explicar más fácil a la luz de tu otra pregunta. La Torá son los primeros 5 libros, que se llama el Pentateuco, entregados por el Creador a Moshe en el Sinaí. Moshe mismo los escribió de su pluma, hasta 7 versos antes de terminar. Moshe alcanzó a escribir 5.838 versos de la Torá. Los últimos 7, que hablan de su propia muerte, los completó Yehoshua, su discípulo, pero ya estaba en la memoria y había sido revelada de modo oral completo. A continuación vienen todos los libros que completan lo que vosotros llamáis el Antiguo Testamento. No quiero entrar ahora en las particularidades de lo que sigue a ello, pero debo darte mi apreciación como judío y con algo de análisis histórico y algo de lecturas de los escritos cristianos medievales que decía ayer, de la Kabbalah cristiana y todo eso. Yo tengo la sensación de que vosotros estáis en un problema grave, porque los escritos que han llegado a vuestras manos hoy día, ya hace muchos siglos que tienen poco que ver con lo que Yeshua ben Yosef hubiera querido negarle a nadie, pero ya hace unos cuantos siglos también que tampoco tienen nada que ver con lo que sus discípulos escribieron. Se ha distorsionado mucho, se ha censurado mucho a lo largo de concilios y demás. Hay textos apócrifos que en realidad son mucho más fieles, digamos, dentro del propio canon, pero no quiero entrar en el detalle de eso. De todos modos, también está el gravísimo problema de la traducción. Jesús no solo nunca habló ni griego ni latín, sino que si no se le hubiera pasado por la cabeza ni hablarlo ni recomendarlo. Jesús hablaba hebreo y hablaba arameo. Y los conceptos que él haya dicho al ser traducidos y traicionados al latín o al griego, automáticamente, inevitablemente perdieron mucho de su sustancia. Y el contexto fue distorsionado también. Entonces, hasta ahí para el contexto de una charla tan rápida y vertiginosa como esta, y sálveme el creador de faltarle el respeto al lugar en que nos encontramos y a nuestros anfitriones. Pero yo creo que así como, y lo he dicho de varios modos distintos, el pueblo de Israel tiene un problema muy grave tiene que lograr su propia rectificación con urgencia. Yo tengo la sensación, y no solo la sensación, tengo la feliz impresión de que está sucediendo de modo maravilloso y por oleadas, de que la cristiandad está reviendo muchas cosas que son producto de la última historia, que no tienen nada que ver con los orígenes, de un cisma que tampoco fue propósito
de Yeshua ben Yosef. Él nunca quiso fundar una religión ni nada parecido a eso. Quiso rectificar cosas que estaban mal dentro del mundo judío. Ni siquiera estuvo dispuesto a aceptar dirigirse al mundo gentil. No era su tema. Él no tenía nada que hacer con convertir a los romanos en nada. Que los romanos siguieran siendo romanos y no molesten. Pero de verdad, esa era la postura de él. Era un rabino. Yo quería preguntarle, usted ha dicho que en el Sinaí hubieron como dos, entendido, como dos versiones de la Torá, una oral y otra escrita, ¿no? Dos partes. Sí. Una complementa a la otra. Y la parte oral, esta palabra de Dios, es la que, es que no me acuerdo si lo leí en un Midrashim o algo, es la que entraba dentro de unas cajitas que es parecida a los tefilín, que entraba y daba vida a la... O estas palabras daban vida. No, bien, sí, hay algunos dibujos muy bonitos del Midrash al respecto. Pero sí, de alguna manera, la Torah oral le da vida, vida realizable, vida práctica a la Torah escrita. Por eso se lo asemeja de esa manera. Los conceptos de la Torah escrita sin Torah oral no son traducibles en vida. Uh-huh. Es verdad. Claro. Mi pregunta, ¿cuál es, según tú, el problema principal que tiene Israel para su conversión? Eso es otra conferencia. Pero hay que sentarse a estudiar Torah a todos, no solo Israel. Ese es el final de la respuesta y con ayuda del Creador lograr que ello nos haga felices. De aquí me informan que estamos prestos a ser expulsados. La institución de enseñanza del RAP presenta unas suscripciones a algunas de sus enseñanzas para adquirir DVDs en casa y también para un curso de hebreo que se está haciendo en internet. Si alguno tiene intención de enterarse algo más de esto, al final puede hablar conmigo y yo le informo un poquito de esto. ¿Ok? Lo digo porque la hora está premiando, aquí hay algunas cosas que se pueden ofrecer también. Y... ¿sí? Mejor lo dejamos. ¿Okay? Bien, muchísimas gracias a todos y yo tengo la esperanza realmente en el fondo del corazón de que esto es solo un inicio. De mi parte, si vosotros lo queréis, contad conmigo. Estamos a 4 horas en avión y yo con relativa frecuencia estoy a 3 horas en tren de aquí, cuando llego a Barcelona. Va a ser un enorme gusto y un honor poder contar con vosotros para seguir progresando en el estudio juntos.